No, nena. Venga, nena, ánimo. Nadie puede hacerlo como tú. Has nacido para esto. Pues ¿sabes qué? Que tienes razón. Soy Laura Jordá. Tengo 42 años y soy... actriz. Deu del matí, classificatori per als campionats d'Espanya. I hem de dir que Ferran i Júlia Gràcia, de Flix, van guanyar aquest torneig i, per tant... Sempre m'ha gustat a mi, també. ...d'Espanya, de Catan, que és una vida. És una vida. A Madrid. Laura, Jordá, Afonso. Aquí, amb nosaltres, per que ens expliquin aquesta... Sempre m'ha gustat a mi, també. Su sonoritat, su longitud... Laura, Jordá, Afonso, me encanta. Tengo que reconocer que me siento orgullosa de él. Pero una experiencia súper... Laura, Jordá, Afonso. Cuando tengo que decir mi edad allí ya, la cosa cambia. Porque de repente, un día la edad ya no sirve. Pero yo soy la misma. Ah, pero cuando empiezo a temblar de verdad, es cuando digo que soy... actriz. Crecí con el dolor de no poder expresar lo que era. Entre otros muchos traumas, por supuesto. Mi madre murió cuando yo tenía un año. Yo era la pequeña de tres hermanas. Mi padre se dedicó exclusivamente a trabajar. En eso se refugió, claro. No nos faltó nunca de nada. Materialmente hablando, claro. Fue un horror. Yo fui creciendo y mi alma continuaba llorando de insatisfacción. Yo quería ser actriz. Yo tenía mucho carácter y una adolescencia de manual. En esa época, con mi amiga Monse, decidimos crear una compañía de teatro. De allí salió Flexus Teatro. Todavía funciona, ¿eh? Tiene muchos éxitos. Estás relatando una historia verdadera. Verdadera, verdadera y muy bonita.
conseguí que mi padre me pagara clases de teatro. Tenía 16 años y ese verano, por primera vez, descubrí que era vivir en una ciudad y estudiar teatro. En una ciudad. Teatro. Descubrí que la vida era bella. Pero el verano terminó y tenía que volver al pueblo. No podía con mi alma. No quería volver a casa. Mujer, por favor, dígame dónde vamos, hombre. Que no podemos estar aquí toda la noche. Laura Jordán Afonso, 18 años, actriz. Ese verano también me fui y, como siempre he sido muy peliculera, ya no volví. Ha sido lo más inteligente que he hecho en toda mi vida. ¡Qué gusto me da explicarlo! ¡Qué satisfacción! ¡Qué orgullo! ¡Qué felicidad! Tenía unos pocos ahorros de no sé qué, muy pocos. Mi familia estuvo unos 15 días sin saber nada de mí. Todavía no sé cómo sobreviví, pero claro, llegó el día. Tuve que empezar a pedir dinero a mi padre. Mira, papá, no voy a volver. Soy actriz y quieras o no, aquí me quedo. Bueno, si me quieres ayudar, lo acepto porque estoy sin Blanca. Y si no, da igual, ya me las apañaré. No tuve opción, pobre. Sí, y ahí estaba yo, sola, sin ningún control. Imaginaros, una chica joven, de pueblo, y en la gran ciudad. Solo tenía dos opciones. Una, dejarme a la mala vida. Dos, encontrar trabajo de actriz, que era lo único que sabía hacer. La presión fue tanta que lo encontré. Pasé de no ser nada a ser la mala del Far West, la emperatriz de China, en esa época dirigida por Joan Font, de la compañía Comedians en Portaventura. Recuerdo la polivalencia del Ford Frenzy, de especialista. Con el traje de cuero, el látigo, me vuelvo loca. Sono ato, watachiwa, tanguanaga, shikishita, misteria sepukasuno, hayuno, kiasutoni, kuwawarimasita. Dansu, uta, Jaguringu, Engeki no Bunya, O Fukumu Ichinen Iyoni, Watarucho, O Danyo Chita. Sono toki, Watachi wa, Musoko no Chichito de Ata. Watachi no, Jinjei no wa, Donna Odoruku, Koto Ojumbi Chita ne. Yo a los 29 ya era una actriz retirada, madre, separada, con hipoteca y funcionaria. Cuando me vi sola con un niño, que no llegaba a final de mes, que cuando se ponía enfermo no sabía con quién dejarlo, ahí me vine abajo. ¿Sabes qué hice? Pedir ayuda a mi padre, otra vez. Laura Jordán Afonso, 31 años. Una mujer de mundo otra vez en el pueblo. Con trabajo, pero sin profesión. Aquí conocí a mi pareja actual. Un hombre bueno. A él
Le encanta vivir tranquilo. Y en familia. Siempre he admirado a la gente así. Pero enseguida me di cuenta que, por mucho que quisiera, yo no me puedo adaptar a una vida convencional. No nos queremos. A pesar de las diferencias, nos queremos. ¿Qué tiene de malo la monotonía? ¿Qué tiene de malo conformarse con lo que tienes? ¿Qué tiene de malo estancarte y no luchar por nada mejor? Tiene de malo que cada día es más y más duro. Tiene de malo que cuesta levantarse. Y resoplas porque hay que ir a trabajar. Tiene de malo que no sabes qué coño has hecho mal ahora por estar en esta incomodidad. Laura, si tienes una vida ideal, un trabajo ideal, una casa ideal, un coche ideal. Laura, tienes lo que la sociedad dice que está bien, pero sin realización personal. Y eso es un fracaso. Una vez un conocido me dijo: Laura, deja de huir. Reconoce cuál es tu deseo. Deja de jugar. Deja de jugar al escondite con lo que deseas. Reconoce quién eres. Deja de negarte a ti misma. ¿Sabes qué es negarte a lo que más deseas? ¿Qué hacemos a partir de ahí? Evolucionamos a partir del cumplimiento de nuestros deseos. La zona de confort mata sueños. Es mala. Si te alejas tanto de la vida que deseas, gritará de dolor y se derrumbará. Tienes la sensación de que un día te acostaste con 20 años y al día siguiente tenías 40. No te has puesto en la máquina del tiempo, ¿no? La vida pasa así de rápido. Dos minutos que pasen de les 10 del matí y manceta ya que está segunda hora del coste. Sí, sí, espera un momento. ¿Que por qué yo? ¿Que por qué yo soy la actriz ideal para tu producción? Porque llevo 15 años haciendo el papelón y nadie se ha dado cuenta. Sí, sí, claro. Sí, luego te llamo. Venga, lo dejo anotado. Hello. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Lupini y Ratini. Ignition sequence start.